No hay razón sin emoción. Esa es una realidad contrastada. La regla de oro hoy en neurociencia está claro: la curiosidad. Hagamos que lo que contemos sea tan interesante que capte la atención y despierte la atención de quien te escucha. Eso es trascendente, porque sin atención, esa ventana que abre la maquinaria de aprender y memorizar y crear conocimiento, no es posible. Por tanto, hagamos que sea automático, y se puede hacer de 100.000 formas. Desde hace ya, yo creo que ya unos años, estamos viendo la necesidad de marcar una idea de lo que llamamos la cultura del cambio dentro de lo que es el global del proyecto GSD. Si conseguimos que de abajo arriba se vayan logrando estas experiencias y vayamos mejorando desde el punto de vista educativo, vamos a ser un centro innovador y vamos a ser una cooperativa y un grupo cooperativo innovador. Pues innovar yo creo que es ante un tema que tienes que explicar, ante un problema que se te aparece en una clase, esa pequeña idea loca que se te ocurre tomando un café y compartes con un compañero y de repente ves que empieza a contagiarse al de al lado, al del segundo, al de tercero y te ves metido en un proyecto, en un lío, en un jardín que no te esperabas, pues eso es innovar y que salga adelante gracias a todos. Pues estábamos solos y yo creo que ahora formamos parte de una familia. Desunidos y unidos. Creo que estábamos desconectados y ahora estamos conectados. Yo diría que estábamos perdidos y ahora estamos con una alfalfa. Yo creo que ahora estamos juntos y emocionados. Estábamos pegando tiros al aire y ahora tenemos una mirilla. Era muy incógnita y ahora mismo lo tenemos todos muy, muy clarito. Desorientados, no sabíamos por dónde tirar y ahora estamos ilusionados. El equipo motor genera esa relación entre la palabra innovación colaborativa y también sobre lo que para nosotros es el principio claro de todo lo que hacemos en Credo San Diego, que es la participación. No creemos que se pueda hacer ningún proceso de transformación sin que el profesorado, sin que las personas que integramos los equipos participen. Y pensamos que la innovación no puede ser de otra manera, no puede ser pensada por aquellas personas que están en un espacio ajeno al espacio educativo, ni tampoco puede ser pensada desde el legislador, ¿no? O sea, y para eso estamos aquí hoy, para constatar que el trabajo que se ha hecho con los equipos motores ha tenido su fruto y el fruto ha sido que efectivamente ellos puedan visualizar que son una estructura reconocida dentro de la cooperativa y por otro lado compartir con el resto de los colegios todos los proyectos que han ido realizando a lo largo del curso 2016-17. Y sobre todo me ha parecido muy relevante y muy importante, porque yo también lo quiero, es que tanto alumnos como profes vengan todos los días al colegio contentos y felices, para que todos podamos disfrutar. Muchas gracias a todos.